aquí, a xente de Tropa Lixeira está a estrear. Salí por detrás. Vamos a dar a entrega a dos premios, a bueno, darvos as gracias a todos por estar aquí apoyando este aberto e facendo a memoria tamén do Garda Ríos, que despois disto casi que podemos optar porque a plaza do Conde Santo se chame tamén do Garda Ríos. Vamos a empezar logo polo terceiro clasificado. Marquitos, que foi Marquitos. Marquito! Non quero premio, dito. Marquito! Vai entregar os premios, como conocedes, ao ciclista LNB, Rubén Sánchez. Un aplauso tamén para él. Estamos en luchísimo de estar con él. Aí xa chega Marquitos. Aí está. Bueno, seguimos entonces, segunda clasificada, Foi Reyes. Un aplauso para Reyes. ¿Qué pasó? Ven ahí. Reyes, ven ahí, fase de rogar, una gran campeona. Un aplauso para ella. Mañana, por favor, mi billarda. Mañana chamaremos que nos devuelva la billarda. Al concello que nos devuelva la billarda. Fora represión. Ahí. A eso tomamos a la Fora represión, las billardas para la Liga Nacional. A ver, o primero. Ahí están. Que no se quedan con ellas, que no metan debajo de bopet. Bueno, o gran campeón va a elevar... un kilo de fabas. Un kilo de fabas. ¿Qué va a entregar? A ver. A ver, trago a Sigo. Presidente de que hace las fabas. Trago a Sigo. Fabas, fabas de Lorenzá, de fabas de Vega del Curral. Y bueno, la Vega. La Vega del Curral. Vega del Curral. Vega del Curral. ¿A dónde es? Eso es en Ovalde, Lorenzá, no, 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 en tiempo, Santa Drau. Es que para tanto torneo, San Adriano... Santa Drau, Santa Drau. Santa Drau. Santa Drau. A ver, veña, ¿dónde va? Guille, Guille, de nuevo, después de Burela, chaga. Bueno, nada, muchas gracias a todos. El próximo aberto en la Ponte Nova. Bueno, como sabéis, está el seleccionador también ultimando a lista para jugar a selección galega contra Asturias, que va a ser dentro de dos sábados. Guardarrillo siempre, adiante con Baral. Yeah.